Bueno, primero, Ángel, felices 2000 programas. Muchas gracias, muchas gracias. Te quiero preguntar cuál es la clave del éxito para tantos años de estar al aire. Trabajar todos los días como si fuera el primero, aunque no tengas ganas, venir y hacerlo. Mariana lo sabe mejor que nadie, lo aprendí de ella. Hay que ponerle voluntad todos los días. Te voy a decir, estoy con la mejor de la zona porque quedé un poco enojado recién al aire. Me dijiste, ¿empezás? Pero pará. Ya te enojás, querido. Échenlo el diario de Mariana. Me da de prensa que nos quiere. Agárrense cuando vengan. Sí. No tiene que poner todo. Exacto, sí, están los DDM que no sé por qué están en un lugar. No, que no corresponde. Aguante DDM. Vamos a dejarlo. A los de Mariana, chalo. Sí, ahora vamos a ver, pero. Sí, los de Mariana ahora se van a ir para allá. Tenés acá el momento para pedirme disculpas por quererme echar, si querés. ¿Puedo ingresar? Pedro, disculpas jamás en la vida. Podés ingresar. Hay un montón de ex angelitas, yo te juro. Hay alguna que la conocía, pero pasan todas y dicen, yo estuve acá, yo me acuerdo que me peleé con eso. Mucho escándalo en la... Y pasaron, creo que 135 angelitas. Algunas nos olvidamos. Felicitaciones, Angelito, que hoy arrancó con Bondi también, Angelito. Le mando un beso enorme, con mucho éxito. Me encanta haberlo visto tan feliz el viernes, celebrando con toda su gente, todo el equipo. Me indigna que se hayan... ¿por qué no querían nuestra cámara? No sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Nosotros cómo vamos a estar? Así no. ¿Así? No. Bueno, por supuesto estuvo Cosca ahí. Cosca, te digo, muy elegante, estaba, hizo notas a todo el mundo. Es verdad que teníamos un lugar privilegiado, pero bueno, los lo merecemos también. Por supuesto. No, por supuesto. Bueno, claro que sí. Ahí estaba Ángel que disfrutaba. Él viste cómo es, que mira, observa. La paella, me encanta. Sí, sí, estaba disfrutando. Vamos a ver todo lo que sucedió en la alfombra roja, porque había... Yo cuando llegué me quedé impactada, porque no esperaba la alfombra. ¡Había alfombra roja, chicos! Igual, Marian, déjame hacer un descargo. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Quiero ver las críticas ahora. No voy a dar nombres, pero un panelista de acá hizo un comentario y a mí me llamó Mike Bublé para quejarse que yo dije que la mujer estaba vieja. ¿Cuándo dije yo que Luisana estaba vieja? Pedime el tape. Pepe Ochoa. Primero, dijo que el LAM, que yo dije que Luisana López Prieto estaba vieja. Por el vestido anterior de los gremios para que Michael Bublé. Me gusta que hayas traído este tema así de frente. Sí, así se habla. Que Michael Bublé escuchó mal y que las angelitas también lo interpretaron mal. Yo dije que acá dijiste vos que el look de Luisana la avejentaba. Matilda Blanco, que es más mala que las arañas, dijo, ¿cómo vieja? Te empezó a pegar. Empezó a decir que he dicho que era vieja. ¿Cómo voy a decir que es vieja si puede ser mi hija? No, vieja. Bueno, no. Es con ventillero. ¿Te mostraron la parte que te defendí? No. Que dije, Matilda, entonces... La cortaron. Todo se edita. Vamos a la moda, vamos a la moda. Hecho el reclamo, vamos a la moda. Y primero estoy yo, me estoy viendo ya ahí. A ver si se animan a criticarte. Te digo, tuve todo un conflicto sobre qué ponerme, porque no, digo, ¿será una fiesta arriba? ¿Será una fiesta más informal? ¿Cuándo fuiste mala a una alfombra roja? No, porque yo primero no sabía que había alfombra roja. No importa, un evento, vos siempre vas bien. Sí, no sí, es porque te agradezco mucho. Viste que uno tiene también su rollo. Sí, lo cuento para la señora que viste no sabe qué ponerse. Yo tampoco sabía. Primero me puse un pantalón de cuero. Dije, bueno, me voy como. Dije, bueno, claro. Perfecto. Y después dije, si se van todas reempilchadas y yo te digo, con... claro, entonces dije, me voy a poner un término medio. Mirá, Mariana, vino así nomás. Definamos término medio. No, claro. Para mí ese era un término. Para mí eso es los Oscar. En mi persona. Tampoco tanto. No medios para bolichear, está bueno. No, porque bien. Y ahí, a tequila. No, a tequila no me voy con el vestido. Más corto. Te estás en el auto. Lo corta. Bueno, pero estaba bien. No, perfecto. Sí. Estaba bien, sí. Las botas, el género, el pelo, todo para mí era para eso. Sí. ¿No van a criticar nada? ¿No se van a animar? No hay nada para criticar. Porque, no, ¿qué quieres que me critiquen todo del deporte? Bueno, está bien. Tenías un mechón de pelo corrido. Estaba correcta. ¿Es de la ME el vestido? Sí, es como de Lure. Muy transparente, entonces me puse abajo todo un catsuit, sí, negro, sí. Podrías haberte puesto con más corpiño también. Pero ¿sabes qué? ¿Se usa con enagua? Bueno, pues tú. ¿En agua? Con enagua. Sí, ¿por qué no? ¿Con enagua? ¿Usas la enagua? Puede ser, no, sí se usa la enagua. Primero tenía las botas, eran unas botas altas. Y me miré al espejo y dije, esto se transparenta mucho. Digo, si va a haber un contraluz. Claro. Y me debatí conmigo misma, si me iba transparente o no. Y después dije, no. Ay, me tenés que llamar. Puedo decir que Mariana arrugó.
Arrugué. A último momento arrugué. Porque no sabía bien con qué me iba a encontrar. Luces, con todo. O sea que las luces son peligrosas también. Por eso. Uno no quería salir cómo están desnuda. Y por más que la transparencia es una mega tendencia, las enaguas son tendencia. Son tendencia. Las lenceras son tendencia. Eso. O sea, cualquier decisión perdón, hubiese... Algo que dijo D'Alessandro es tendencia en algún lugar del mundo. Sí, enaguas. No, algo antiguo. Porque hace dos horas que está diciendo una barbaridad, pero sin embargo, hacia el final del programa dijo algo que es tendencia. Por favor, Franco. Bárbaro. Franco, te va a dar algo. Me preocupa la salud de Franco. Me preocupa. Te va a dar algo. No, está bien. Todo eso le hace bien. Nosotros dejamos que descargue porque así se va más liviano. Siempre me interno a la noche, me sacan a la mañana. Vamos a ir al próximo. Bueno, igual tengo que decir que cuando llegue, lo que me, algo que aprendo cada vez que tengo dudas sobre qué ponerme, es que uno tiene que ir como quiere. Después te encontrás con que está todo el mundo como quiere y todo re relajado, y todo buenísimo. Menos, me parece. ¿Eh? Es mejor ir un poquito pasado que ir de menos. Ah, vos decís más que más. Eso show. Sí. A veces yo tengo al revés, yo prefiero ir menos que más. Mira. Pero había, había de todo también. Había de todo. Vamos a ver todo lo que había. A ver, el próximo debe ser Angelito, me imagino. Por supuesto, Ángel de negro. Está bien. Este fue con zapatillas, informal. Sí, pero justamente esta alfombra roja, negra, como queramos llamarla, era una alfombra para que cada uno muestre más que un estilo o un dress. Como que jueguen con los arriba, con los abajo, con este urbano más descontracturado. Claro. Acá tiene una superposición de tres piezas que está repensado porque tiene camisa, remera, campera, el pantalón. Estaba fresquito, justo. ¿Viste? No, está muy bien de pelo y de piel, Ángel, hay que decirlo. Está bárbaro, sí, ¿viste? Bueno, espectacular, Ángel, que disfrutó su fiesta. Hubo mucho negro, plateado y dorado. Y mucho brillo. Mucho brillo. No, ahí la vemos a Marixa Balli, que se fue con unos flecos, hermosa, bailaba. Tenía como eso, ¿viste? Como que se movía y se le movían todos los... Disculpame, yo te voy a hablar como una persona con mucho pecho. Sí. Porque mucho pecho. Soy desde que nací, genética de mi abuela. Tanto pecho no va con tanto fleco. A ver, porque el tema es que no... Totalmente me gritan de allá. Bueno, pero ¿por qué? Porque vos los ocultarías. Ella lo lleva bien y Marixa Balli es Marixa Balli. O sea... No, ni hablar, pero digo, están los pechos, está el fleco. ¿No es mucho? Sí. Ah, es mucho. Eso era como algo, una pechera, ¿no? Claro, parecía un collar. Para dar ganas de jugar, como de abrir la puerta. Sí, sí, pero... ¡Ay, me gusta eso! Claro, a mí me dan ganas a mí, imagínate. Claro, sí. Acá está. A mí es un poco bebota, me gusta. ¿Te gusta? Sí, me parece que está bien. Y esos flecos justamente en ese contorno de busto y busto es intencional. Para mí como que juega con... Con lo atrevido. Más. Sí, obvio. A ver quién quiere venir a buscarme. A ver. Te vamos a regalar los flecos. Calle, a vos también. A ver, ¿quién es el próximo? Alfa. Alfa tenía un pañuelo en la cabeza, me parece. Una nueva pareja, Alfa. Una nueva. Es increíble, a ver, Alfa. No vi la pareja. ¿Cómo liga Alfa? Se llevó una vaca. Ahí estaba. Bueno, está todo combinado, ¿no? El pañuelo ese. Es un animal. No. La bandana. Una nueva pareja. ¿Cómo vas a hablar así de la pareja? ¿Qué te pasa, María? No, una vaca, la campera. Bueno, por ahí de verdad. ¿Les gustó? Yo no quiero bancarlo a Alfa, pero los pañuelos son lo último en la semana de la moda de Copenhague, que es como lo último en cool. Para el hombre. No sé si... Bueno, mandemos a Alfa a Copenhague. No sé si... Pero que se vaya. Se usa más atado tipo abuela. Ah, sí, abuela. Okay. Que lo van a empezar a ver ahora. No sé si así, no sé si tal vez el estilismo todo cierra, pero... ¿Y la campera de cuero esa larga? No, ¿se usa el cuero largo ese? Sí, sí. Está todo raro. No, todo raro. Dale, no te reprima. Pero para que no te reprima. No, todo raro. Pará, lo repensó, Alfa. Dale una buena. Todo marrón después. Uno siempre piensa mucho, igual te puedes equivocar. Sí, claro. Eso es verdad. Y no te habilitas, no digas, ay, pobre, lo pensó mucho, está bien. No. No, te entiendo. Y las botas, el pantalón, el tapado, el pañuelo. No. Bueno, a ver, vamos con María Eugenia, entonces, Rito, que la tenemos ahí. Entramos juntas con Rito, juntos, sí. Ahí estaba, Rito. Más bolichera se fue, claro. ¿No? Está bien. Se iba a preparar a todo, ¿eh? A toda la guerra. A la guerra, como siempre. A la guerra. Rito, claro, siempre lista, por supuesto. Con zapatos cómodos para bailar. Fiel a su estilo, ¿eh? Porque estaba como de mini, pero estaba elegante también. Sí, no estaba divertida. Elegante. Estaba divertida, más que estaba divertida. Ah, divertida. Elegante, no. Hoy no le van a dar a nadie, que porque está no, lo están haciendo. No, a mí no me gustan los zapatos. Mariana, mirá, así. No te gustaron los zapatos. No, los zapatos a mí no me gustan. A ver, déjame ver los de nuevo. No, son como unas plataformas, unos
Te digo, son jugados los zapatos, porque te acortan. Y María Eugenia es chiquitita. Sí, claro, los zapatos no. Yo hubiese puesto un zapato más estileto, más alto. Pero más incómodo. ¿Cómo bailas con el estileto? Bancatela.